Para mí, el Makerspace es un lugar donde poner en práctica todos los conocimientos aprendidos durante las clases teóricas de la universidad. El Makerspace de la UC3M es un servicio que hasta hace poco faltaba. No, en una ingeniería es necesario el factor práctico a la hora de completar la educación. Lo bueno es que he sido capaz de aprender de muchas cosas de las que no sabía, además de conocer a mucha gente, así que la experiencia ha sido realmente buena y considero que necesaria en la universidad. Por ejemplo, el año pasado realizamos un curso de CANSATs, que son satélites en una lata, y estaban impresos en 3D con electrónica que hicimos aquí en el Makerspace, y en estos talleres los estudiantes pudieron aprender de las diferentes partes que tiene un satélite. Lo que más destacaría del Makerspace es la habilidad de tener un espacio donde puedas desarrollar todas las ideas que tengas junto con expertos y gente que te pueda ayudar a guiar esas ideas y esos proyectos hacia el mejor camino. Aquí mismo disponemos de dos fresadoras CNC y estas máquinas en la universidad solo tienen acceso a ello técnicos de taller. Gracias a que se junta gente de diferentes partes de la universidad, es posible que unos que sepan más de electrónica, otros de diseño, y al final los proyectos multidisciplinares son un éxito y puedes realizar cosas tan chulas como el cohete que están haciendo nuestros compañeros. Es un ambiente muy de ingeniería y muy experimental que sinceramente te ayuda a desarrollar tus ideas. Espacios como el Makerspace permiten desarrollar otro tipo de habilidades prácticas que son muy importantes en el día a día, como la comunicación, el trabajo en equipo, la organización. Y todo esto se consigue trabajando con gente de otras disciplinas en proyectos multidisciplinares.